¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de fracasos en el Pokémon Iberia. ¿Os acordáis de la hostia que me llevé en el capítulo anterior? Cuando en un combate contra Sofía no pude curar a Polekin, ya que se me adelantó por ahí, by the face, y me mató. Pues preparad, porque hoy os voy a anunciar el segundo fracaso mucho más épico. Deciros que he ampliado mi equipo y os presento a mi último fichaje. Una Nidoran hembra que apareció salvaje y le he apodado feminista ya que está muy de moda. También Polekin ha evolucionado, ahora se llama Fangos, es una puta mierda de nombre, pero lo bueno de Pokémon Iberia es que le puedes cambiar el mote cuando quieras, cuando te dé la gana. Y ahora vamos a ponerle un mote de calidad. Como es un caballo, pues vamos a ponerle caballo, ¿eh? Pero ahí al modo cani, con K, con V, con Y y una X al final. Por eso del ponita de Vox, pues tenemos a Caballox. Me gusta Caballox, es el nombre ideal. Bueno, el caso es que fueron 3 fichajes los que hice, pero vemos que tan solo hay uno. Y os preguntaréis, ¿y qué ha pasado con los demás? Pues veréis, la he cagado. Los metí en la guardería y veréis qué pasa. Paco Pico ha subido 9 niveles y Machirulo 10. Y claro, la puta vieja ahora me cobra un huevo. Yo, como no soy de la casta, no puedo permitirme lujos como pagar fianzas y recuperar a mis Pokémon que llevan tiempo en prisión. Conclusión, no metas a tus Pokémon en la guardería si no tienes dinero para sacarlos luego. Empieza antes por estudiar educación financiera, porque si no, pues vas a ser un completo inútil en la vida. Y diréis, ¿y dónde se ha dejado el gym y los oros? Pues aquí, tío. En el Mercadona. Por cierto, ¿habéis visto la siesa esta de la última vez? Aquí está otra vez pidiendo dinero para comer. ¡A fregar! Pues os presento el Mercadona. Bueno, y os preguntaréis, ¿y todo esto cuándo ha sido? Pues seguí jugando después de conseguir mi título de entrenador, donde Hilario nos dejó bien claro que el conocimiento es lo más importante para el país. Y bueno, si no lo sabéis, el conocimiento es el activo más importante a largo plazo. Se ve que la siesa de la entrada del Mercadona, pues, no tiene conocimiento. Y yo tampoco, después de meter a mis Pokémon en la guardería. Menudo imbécil. Pero al caso, estoy en Murcia, ok. Y durante el camino, pues, me he enfrentado a varios entrenadores y he ido adquiriendo experiencia. Luego cogí a Paco Pico, a Machirulo y por último a Feminista. También Polekin, pues, acabó evolucionando y tras numerosos combates, donde me encontré a un grupo de gitanos muy grande que me amenazó, pero menos mal que la Guardia Civil apareció, pues al final pude seguir avanzando en mi aventura. Pero no todos fueron gitanos, había también canis, amas de casa, vagos y mucha gente, pero todos con Pokémons y ganas de retrato en combate, eso sí. Y ahora lo que toca es solucionar un problema que tiene Pérez BBT, el líder del gimnasio de Murcia, que va sobre rescatar 3 politoes, esto que estamos viendo aquí. Pues vamos allá, este es el primer combate, el primer politoe en apuros, por culpa de un mugroso. Super efectivo. Encima me baja la precisión. Ya empezamos. Qué coraje me da esto, tío. Un mugroso atacando a una feminista. Es que este juego no tiene sentido. Ahora con este te hago counter fijo, chaval. Vamos ahí. Látigo cepa. Mira, ya falla el primero. Hostia. ¿Qué hice? Pues, ¿qué aprendimos en la teoría, chavales? Pues a eso es lo que vamos. ¿Dónde están las pociones? ¡Joder! Ay, uf,
qué lío me estoy haciendo en la mochila. Pero bueno, es que no hay manera, tío. Es que... Dios, qué fracaso. Cago en la puta, tío. Me voy a curar a feminista, que es que... Me niego a morir. Primer combate... del capítulo 3, fracaso. Me niego. Poco efectivo, me cago en... Poco efectivo, vamos, vamos, se puede. Vamos. No pasa nada, se puede, está hecho ya. Pero me toca atacar a mí, ¿eh? Por si acaso falla, lo curo. Ah, un arañazo más. ¡Joder! ¿Qué? Eres malísima, feminista, de verdad. Es que... eres malísima, tío. Nada. Otra vez. Estado acoso el cabrón este. Me podría venir bien, pero nada, pasó. No me gusta. No quiero un Geodude en mi equipo. Ahora te voy a dar la candela, ¿eh? Ya verás. Ahí. Ahí, sin fallar. Se está poniendo seria, ¿eh? ¡Uf! ¡Me está dando candela! ¡Vamos! Se apura, ¿eh? Pero... No me lo puedo creer. ¿Otra vez? ¡Otra vez! Definitivamente... A la puta calle. Látigo cepa ahí. ¡Joder! ¡Qué sufrimiento de verdad, eh! ¡Uf! Me ha dado 500. 75 poke euros. Bueno, ya falta menos. Vamos a por el segundo Politoed, pero antes vamos a curar al nuevo noob del equipo. La nueva noob. A ver dónde está el siguiente mugroso. Mira, Tommy Shelby. A saber qué está haciendo ahí. Super poción. ¿Cómo sabe el juego que me están dando canelita de la buena? ¿Y este montañero qué quiere? ¿Un cuñado? Aléjense de los cuñados. Encima me quiere cambiar un Pokémon. Ni de coña. Yo adoro a mis Pokémon. No los cambio por nada. Y así me gusta, se pone seria, feminista. Así sí, ¿ves? Así todo funciona mejor. ¿Esto qué es? Mete... buen ataque, buen ataque. Otro locoso. Pues venga, dame experiencia. Poquito a poco se va subiendo, ¿eh? Ahí está el segundo. Bien, mira, este Grimer parece ser un poco tonto. Vale. Me cayó la boca. Ahí, ahí. Se pone furiosa. Esta vez no falla ni una, vamos. ¡El 16! Y ojo porque... Esto ya es serio, ¿eh? Nuestra feminista está evolucionando a Nidorina. Este Pokémon ya es... Es algo bueno. Y no hay dos sin tres, que era un polito ahí. ¿Ese Yodut qué hace ahí, tío? Fuera, no quiero luchar contigo. Joder. ¿Otra vez? Además, a ver, te he dicho que no. Pesado el Poliwag, tío. Que se vaya al agua. Bueno, como me ha catado la
la señora de la pu. Que hay muchas por aquí. Normal, está el mercado no cerca y... y las atrae ahí a comprar. ¡Pues toma! Una menos. Ahora el gatete. Pues toma pata. En toda la boca. ¿Cómo? Ahí, ahí. Ja, frega. Y ahora un executor. Venga. What the fuck, tío. Esta es la skin de plátano del Fortnite. Envenenado y patecazo. La próxima vez sacan una skin de futbolista o no podrás con mi feminista. Este Pokémon sí que lo peta, ¿eh? ¿Cómo cambia, eh? ¡Qué diferencia! Me está gustando más que Caballox, fíjate. Y aquí está el tercero, pero no vamos a ser tontos. Vamos a poner a... precisamente a Caballox primero. Cambia. Ahí va. Vamos. ¡Hostia, este es un Muk! ¡Uf! Sube la cosa de nivel. Vamos a... Maya lo segura ahí con drenadores. Plan táctico. Bien, bien. Ya. Bueno, pues lo voy anunciando ya, ¿eh? El próximo fracaso en brevas. Me voy a curar, que menos. Vamos a intentarlo, ¿no? Destructor, no me quita nada y me curo, vamos. Así sí. Así sí, ¿tú? ¿Ves? Trabajo en equipo. Vale, pues resulta ser más fácil de lo que me esperaba. ¡Qué buena es esta feminista! Bueno, pues Politoed se dirigen a Murcia. Poli, y empieza a llover. Bueno, vamos a curarnos. Y creo que ya para el próximo episodio será cuando me enfrente en un cara a cara con Pérez de Bete para conseguir mi primera medalla. Y ahora sí, como los mugrosos me han soltado pasta, voy a sacar a un Pokémon. Bueno, que espérate que siguen subiendo, ¿eh? Joder, tío. Me van a cobrar más. 1300 por Machirulo. Jopetas. Pues sí, dámelo. ¿Quieres el otro? Pues sí, pero creo que no, ¿no? No tiene suficiente dinero. ¡Oh, vaya! No me lo esperaba. Novedad. Pues nada, aquí me quedo. ¿O no? Os presento a Machirulo. Un Nidoran macho que me salió salvaje. ¡Uf! Tiene buenos ataques, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Tengo tres Pokémon curiosos. Bueno, cuatro. El otro ya sabemos que está en la caza. Nos ha quitado todavía el tipo ese. Si esa sigue aquí, le voy a dar dinero. A ver qué me dice. Que a Zeus te lo pague. Madre mía. En fin. Mira. ¡Ja! Los gitanillos de la otra vez. Limania me han caído. Sí. Los cojones. Pues me voy a hablar con Pérez. ¿Dónde está, tío? Ahí. Perfecto, ha salvado a la ciudad, joven. No como esa panda de traidores sin cojones. Murcia está más húmeda que mi sobrina quinceañera. Bueno. Vaya telita los comentarios. Y ahora sí, ¿no? Nos vemos en el próximo capítulo. Thank you.